Hola, yo soy Laila y el día de hoy les traigo un video que tiene todo que ver con pelo, con el chino, con cómo arreglárselo, con cómo peinárselo, con cómo cuidarlo. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, siempre me ha encantado, sobre todo porque yo soy una fiel creyente de que todo el tema del arreglo personal y la belleza, el maquillaje, el pelo, tiene muchísimo que ver con cómo se traduce, con cómo te sientes por dentro. Para hacerles un resumen de una historia bastante larga, la verdad es que nunca fue un tema de que no me gustara mi pelo, no me gustara quién era yo, simplemente como que no estaba nada informada y toda mi vida crecí en un contexto de pelo que no era chino. Los productos, la dinámica, los anuncios, siempre estaba como muy ajeno a mí esa parte, entonces yo intentaba imitarlo y la forma de hacerlo era comprando puros productos alisantes, para lasear, liso perfecto, lacio sedoso, shampoos que calmaran el frizz, todo era dirigido hacia calmar el pelo, alisarlo y cambiar mi forma natural. Y me hice 50 tratamientos, plancharme el pelo con la plancha, con el burro en la cabeza, en fin, fue toda una época. Y me acuerdo muy bien un día, me hice un tratamiento, según yo, de queratina, estaba muy emocionada y llegué con mi pelo súper lacio a cenar con una amiga y estábamos platicando, esta amiga mía es química. Entonces le digo, no hombre, es que me hicieron un tratamiento, me hidrata tanto el pelo que se me alacia. Y me hace, como Laila, eso no se puede. Y le digo, sí. O sea, está tan hidratado el pelo que se me va a lasear. Y me dice, no, si estuvieras muy hidratado el pelo, se te enchinaría más. X. Me quedé pensando en esa historia y como que me puse a investigar mucho. Me puse a profundizar en el tema y a ver, y me metí en todo un mundo del pelo chino que tiene que ver con ingredientes, con formas para peinar, con productos, como que era todo un contexto que yo en mi vida había conocido y dije, ok. La conclusión a la que llegué después de muchísima investigación es que yo iba a comprar productos exclusivamente para pelo chino, dirigidos para pelo chino, pensados para exaltar el rizo, para hidratarlo, para protegerlo, y así empezó. Y la verdad es que siento que me ha funcionado muy bien, tenía la cabeza completamente lacia, no tanto por lacio, bonito y sedoso, sino era tal la resequedad que ya no se me formaba el chino, y lo fui obteniendo otra vez a través de hacerme consciente y usar los productos correctos. Entonces les voy a platicar un poco de mi rutina. Yo tengo el pelo muy chino, el chino lo tengo muy cerrado, pero aparte lo tengo muy delgado. Para mí todo empieza en la regadera, toda buena una rutina de pelo empieza en la regadera. Lo que hago primero que nada es lavarme el pelo con algún shampoo sin sulfatos, porque definitivamente me gusta sentir la sensación de que estoy limpia, pero no me gusta sentir cuando siento que el pelo me queda demasiado seco. Este shampoo me encanta porque es hidratante, te limpia muy bien, hace espuma, que eso es importante para mí, pero no te deja esa sensación como de mucha resequedad. Me lavo principalmente el cráneo, o sea, la cabeza, el cuero cabelludo. Esa es la parte que limpio muy bien con las yemas de los dedos. Le doy una muy buena limpiada y evito toda esta parte de las puntas, evito hacer como esa sensación. Lo que va quedando del shampoo, que va bajando a las puntas, dejo como que más o menos lo limpie y ya me enjuago. La segunda parte que para mí es importantísima es el acondicionador. Siempre que me baño uso un acondicionador. Lo que me gusta es alguna fórmula muy hidratante que me permita deshacer los nudos. Así como el shampoo iba en la raíz y ahí me concentré para limpiar muy bien, el acondicionador lo pongo en las puntas. Uso mis dedos como si fueran un peine y voy deshaciendo los nudos con los dedos embarrados de acondicionador. Saliéndome de bañar, lo primero que hago es que lo envuelvo en una toalla de microfibra o de algo que sea como muy suavecito, que lo pueda cuidar muy bien, que no lo maltrate y que no lo reseque, siempre que no lo reseque. Y lo que hago es que trato de no manipularlo. Me suelto el pelo y aquí viene como que el paso más importante para mí, que es la crema para peinar, lo que me pongo en el pelo casi todo el día. Platicando alguna vez con una dermatóloga de pelo, me decía que el chino tiene un patrón en espiral. Ese patrón lo que hace es que todos los nutrientes y la grasa natural que sale de la piel cabelluda sea más difícil de viajar a las puntas. Y por eso el pelo tiende a secarse mucho. Entonces, para compensar esa resequedad que ya tiene el pelo chino naturalmente, por la falta de rapidez con la que los aceites bajan hasta las puntas, es muy importante cuidar el pelo con alguna crema. Ahorita estoy usando esta crema de Pantene para rizos y me gustó muchísimo porque el primer ingrediente es agua. En una lista de productos, el primer ingrediente es lo que más hay. Entonces, significa que es muy hidratante. Me gusta que es una fórmula suficientemente delgada que me permite aplicarme sin sentir que se me va a sobresaturar el pelo, pero tampoco es de plano muy, muy, muy sencilla que no siento que me lo voy a mantener hidratado. Cuando los chinos están hidratados, despierta. Me divido el pelo en dos partes y me voy a encargar de saturar todo el pelo de crema, no saturar en un sentido de que sea demasiado, sino encargarme de que cada hebra de pelo esté cubierta de crema
Porque eso es lo que me va a hacer que el pelo esté cuidado e hidratado todo el día hasta el siguiente proceso de baño. Empiezo desde la parte de abajo, de atrás del cuello, hasta todo el pelo, van a ver. Empiezo a distribuírmelo en movimientos verticales y uso mis dedos como si fueran peines. No, no me encanta el resultado de mis chinos cuando uso algo más, aparte de mis dedos. Entonces, mi rutina de pelo no es tan exacta, sino que lo que hago es mucho de tacto y de cómo lo voy sintiendo. Si voy sintiendo que el pelo ya se siente como suave e hidratado, paso a una siguiente sección. Lo único que sí hago es que siempre hago el movimiento de los dedos en forma de peine, meto los dedos y deslizo, y después, llegando a la punta, siempre trato como de regresar esa forma. Me fijo muy bien de no tocar tanto la raíz. Hago lo más que pueda del largo del pelo, pero sin entrar directamente a la raíz. Esta parte de atrás de la cabeza, a mí siempre tengo como mucha falta de definición. Entonces, tomo un poco más de crema y me lo pongo en esta sección para lograr como definición lo más que se pueda aquí. Aquí en esta parte que generalmente se me esponja. Después de eso me defino como esta parte de aquí, me defino como el pelo de frente, el fleco, digamos, es que antes tenía fleco, pero ya me creció. Y trato como de definirlo un poco más, porque también es la parte como, es una parte que tiendo a agarrarme y a tal tiempo estoy moviéndome el pelo. Lo que sobra del producto, lo que me sobra en las manos, ya no agrego más. Me doy una ligera pasada como en esta parte de enfrente, como en los pelitos que van naciendo, que yo tengo bastantes. Y entonces como que nada más quiero mantener esa parte. Ya que estoy cómoda y que me toco el pelo y lo siento como hidratado, cómodo, que está bien, entonces me dejo el pelo en paz. Ya no me muevo, ya no me toco nada, porque esa es como justo el momento en donde quiero que el pelo y la crema trabajen juntos, se hidraten muy bien y yo ya no me meta. Siento el pelo como suave, pero definido, y eso es muy complicado de lograr para mí, porque o tengo demasiado definido el pelo, pero lo siento como duro o crespo, como que no tiene libertad de movimiento, o es muy libre y es muy feliz, pero no hay nada de definición. Entonces, encontrar ese sano medio para mí ha sido padrísimo. Aparte de que hice mi investigación, esta nueva fórmula de cremas tiene una como sistema de fragancia activa. Cuando te mueves el pelo, cuando te lo tocas o cuando se manipula un poco, desprende esa fragancia otra vez. Entonces vuelves a oler, que a mí me encanta el olor, me fascina. Es como frutal, pero femenino. No sé, me gusta muchísimo. Entonces eso se me hace padrísimo. Nada mejor que el pelo te huela bien. Especialmente cuando te lo lavas cada 2 días, como yo. Una vez que voy sintiendo que el pelo se me va secando, la verdad es que ya no lo toco. Dejo como que se seque lo más que se pueda. O si quiero un poquito de volumen extra, lo que hago es que tomo mi secadora en el nivel de calor más bajito, no, no lo hago para nada caliente, y solamente en la parte de la raíz, aquí en la parte de abajo y en esta parte de acá donde me crece el pelo, me echo tantito aire como para acelerar el proceso de secado, sí, pero lo que más me importa es no perder ese volumen. O sea, siento que yo ya disfruto tener el pelo grande y esponjado. Evito echar el aire en todo el resto del pelo, porque eso sí puede, eso manipula muchísimo el patrón del chino, y eso sí te lo tira y te lo esponja, como que se pierde. Siento que lo mejor que puedes hacer cuando tienes el pelo chino es dejarlo ser. Dejarlo que se acomode. Eso es todo lo que hago con mi rutina. La verdad es que ha sido padrísimo para mí hacer esa transición entre no entender que tenía el pelo chino y empezar a exaltarlo un poco más. Obviamente, si tienen el pelo chino, entienden lo que les voy a decir ahorita. Nunca es igual, nunca me queda igual. Hay días mejores que otros. Honestamente, yo nunca he sido una persona muy agobiada del frizz. Siento que es parte de. Trato de no pelearlo, de no odiarlo. Este es mi pelo, esta es mi rutina. Espero que les haya servido, espero que encuentren algún tip que les funcione. No hay nada más padre en esta vida que cuando intentas dejar de cambiar quién eres y empiezas a exaltar lo que tienes. Esa es la forma más fácil, yo creo, que de ser feliz y de ser tu mejor versión. Obviamente hay que mejorar, siempre hay que cuidar, siempre hay que cambiar, siempre hay algo, pero es muy diferente cuando te colocas en un lugar de aceptarte a cuando estás en un lugar de que no te guste quién eres y quieras hacer algo diferente. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si sí, por favor denle like y suscríbanse a este canal para que puedan seguir viendo más videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.